llegamos a Homer. Es en la parte continental, este es el punto donde más al sur se puede llegar viniendo en coche, por ruta. Después hay otros lugares más abajo, pero que solo se pueden llegar en un barco. Bueno, el lugar es hermoso, enfrente tenemos muchas montañas, tenemos glaciares, la verdad que veníamos cortando clavos porque se largó a llover ayer a la tarde y no paró hasta hace un rato, unos kilómetros atrás que empezó a despejarse, así que veníamos rogando que por favor se abra un poco la nube, que salga un poco el sol para ver semejantes paisajes porque bueno, veníamos con... lloviendo de una manera que no se veían muchos metros más adelante. Así que bueno, el sol salió, se abrió el cielo y estamos disfrutando, empezando a disfrutar Homer. Hace un ratito que llegamos. La arquitectura del lugar es muy particular. Casitas de madera, están dando todas con vista al mar y las que están más cerca del agua están montadas sobre pilotes muy altos para cuando crece el mar no se inunden las casitas. El paisaje es muy de las casitas, muy, muy colorido, pintoresco, muchos lugares donde la gente llega para comer, restaurantes, hay departamentitos que dan al mar, pero son unos departamentitos muy particulares. Sale una península que entra al mar, esta península tiene 7 kilómetros y uno mientras va por este camino, por esta ruta angostita, puede ver el mar de los dos lados. Al final de esto está el puerto, es un puerto chiquito con muchas embarcaciones, todas pequeñas, ¿sí? No son grandes barcos, sino que son veleros, barcos de pesca chiquitos. Y desde ahí se disfruta un paisaje, unas montañas enfrente increíbles. Esta es la parte, digamos, al final del espigón. Hay como un caminito que va entrando en el mar y este es, digamos, acá es el punto final del espigón. Pesada. Ay, qué triste, ¿no?
punto es el punto que se puede llegar más al sur yendo por ruta de Alaska. Así que este es el punto más al sur del estado de Alaska. Y bueno, desde ahí se disfruta un paisaje hermoso, donde hay muchas cosas para ver. Desde sí, ya el paisaje social, los pescadores y la cantidad de viajeros que llegan hasta ahí, bueno, para disfrutar de eso, deleitarse con unos atardeceres increíbles. Como te contábamos antes, este es el punto más al sur que se puede llegar en Alaska. Así que oficialmente podemos decir que a partir de ahora emprendemos nuestro regreso. Y no nos queda otra, como son muy poquitas las rutas, que volver a la ciudad de Anchorage y también disfrutando mejor el paisaje porque ahora sí salió el sol. Y siempre que uno anda por las rutas de Alaska, se vive asombrando, ¿no?, de todo lo que va pasando alrededor. Siempre hay paisajes hermosos para ir contemplando mientras uno va viajando. Y bueno, nos encontramos con montañas, con bosques de pino. Alaska tiene más de 3 millones de lagos y lagunas, es algo increíble. Tiene más de 3.000 ríos y son ríos de colores fantásticos, la verdad, porque uno va andando y por ahí vamos kilómetros y kilómetros bordeando ríos, por ejemplo, color turquesa, cristalinos. La verdad que es un placer, aparte de sumarle a eso, esa sensación que uno tiene al estar tan lejos de casa, al tener un paisaje tan inhóspito, tan lejano, entre tanta naturaleza. Y también hay que tener mucho cuidado cuando andamos por la ruta de que se cruce algún animal, porque como hay tanta, pero tanta vida salvaje, de repente podés venir tranquilamente y podés encontrarte con un alce cruzando la ruta, por ejemplo, como nos pasó a nosotros. Y otra de las cosas hermosas que nos pasan acá en Alaska es que uno puede parar en cualquier lado. Empieza a caer la noche y estacionamos en un lugar diferente cada día, entramos por caminitos que no sabemos a dónde nos llevan y de repente desembocamos al lado de una laguna, en caminos completamente en medio de la naturaleza y obviamente infaltable de cada noche el fueguito que siempre está ahí. Con la atención de Quintín y bueno, disfrutamos todo eso. La verdad que vivimos noches inolvidables entre el fuego, las estrellas y también nos ha tocado alguna noche de luna llena.